Momento para hablar de los deportes, mucha atención, tenemos detalles sobre la selección nacional sub-20 que recientemente tocó suelo ya en Argentina, en tierra de campeones. Más que nada es empezarnos a ambientar. El clima a lo mejor no es tan diferente a lo que es Guatemala, pero sí ambientarnos a cómo rueda el balón, cómo bota, cómo gira dentro del terreno de juego, acostumbrarnos a la gente. Para mí es importante que conozcamos a la gente que va a estar acá. Vamos a convivir mes y medio con todo el pueblo argentino, entonces espero que nos acostumbremos rápido. Son la primera selección extranjera que está en Argentina para el Mundial. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Qué tal, Pablo? Mucho gusto, gracias por la oportunidad. No, bueno, creo que muy emocionados todos, muy contentos y también ilusionados. Creo que todos mis compañeros y yo ya queríamos estar en Argentina, queríamos ya conocer esta cultura, conocer esta gente, conocer lo que significa estar en Argentina, el clima y todo. Creo que sin duda alguna es muy importante empezar a sentir eso, empezar a oler ese aroma de este país que estoy seguro que muchos no conocíamos. Entonces, muy contentos de poder estar ya en tierras mundialistas. Creo que estos días nos sirven para jugar esos 4 partidos que vamos a tener, pues para acoplarnos más, para sentirnos con un poco más de confianza de la que ya tenemos, porque somos un grupo que jugamos en equipo, que somos muy unidos y pues sin duda alguna creo que sean y como se den los partidos antes del primer partido del Mundial, sin duda alguna estos días nos sirven para acoplarnos como grupo. ¿Y cuál es la ilusión con la que llegas, con la que traes? Bueno, sin duda alguna es regresarnos con la Copa. Creo que todos soñamos con ser campeones del mundo. Sí, definitivamente. Ahorita este campamento pues lo miramos muy como una buena experiencia, buena preparación para lo que viene ahorita, para estos partidos del Mundial. Siento que nos va a servir mucho, conociéndonos más cada día, fuera del campo y adentro del campo. Entonces creo que nos va a servir mucho, sí. Queremos dar todo, en el campo lo dejamos todo y pues un equipo ganador. Con mentalidad ganadora y que no nos vamos a dejar por nada, que nos digan lo que sea, vamos a ir, que queremos ganar contra quien sea. El objetivo está claro, que es salir campeones, ¿verdad? Creo que eso lo tenemos claro y nos preparamos para esto. Y estos partidos que tenemos amistosos van a ser importantes para que el grupo se acople más, para ya estar un poquito acoplados al horario y pues a tener confianza y llegar con más personalidad al Mundial, ¿verdad?